Muy buenas, viajeros y viajeras. Hoy vamos hasta uno de los dos vértices geodésicos que tiene la localidad madrileña de Brunete, en el Camino del Lomo. Así que, tras recorrer unos cuantos metros por las calles de Brunete, vamos a coger la carretera por allí. Y nada, dentro video. Servicio y llegas al Hospital de los Madroños. Continuaremos por un camino que sale a la izquierda de esta hasta continuar a la vía de servicio que ya está en la M501 al fondo. Pues como podéis ver, ya estamos en campo, ¿vale? Pues ahí arriba está la carretera, la vía de servicio, y allí delante está la carretera de los pantanos, la M501. Nosotros vamos siempre por caminos cuando podemos. Es más fácil, evitamos coches y todo, ¿vale? Así que no sé si sabéis lo que son los vértices geodésicos o puntos geodésicos. Pues un vértice, un punto geodésico, es un punto señalizado que indica una posición exacta formando una red de triangulación junto con otros puntos geodésicos. La posición exacta de estos puntos o vértices geodésicos sirve para poder crear los famosos mapas topográficos. En España hay más de 11.000 puntos geodésicos colocados por todo el territorio nacional y se dividen en tres grupos. Grupo 1, 2 y 3, que se clasifican dependiendo de la distancia a la que se encuentran cada uno de ellos. Pero siempre los del grupo 1, que son los de más distancia, van a formar parte bien del grupo 2 o del grupo 3. Así que nada, continuamos camino al vértice geodésico del Lomo de la localidad de Brunete. Nos vemos ahora, chicos y chicas, no vayáis. Ahí enfrente se encuentra otro camino muy famoso, Camino del Palomero, que sube. Y también, si vais por allí o bien continuáis por aquel otro camino que se ve allí, es otra vía de servicio, podéis llegar también al camino de al vértice geodésico del Lomo. Continuáis, hay que dar un poquito más de, hay que hacer un poquito más de kilómetros, llegáis hasta un aeródromo que hay, cruzáis por debajo de la carretera de los pantanos y llegáis también al vértice. Nosotros lo que hemos evitado, o lo que he evitado ahora, ha sido esta vía de servicio. Es cierto que está muy poco transitada por vehículos, pero bueno, siempre es mejor ir por los caminos. Así que nada, eso será el pueblo de Brunete y ya cruzamos. Nosotros vamos a ir por ahí, por donde pone vía de servicio. Es un camino de tierra y de piedras, aunque al principio hay un poquito de calzada, y porque una vez que hemos ido por ahí no hay tampoco hay tránsito de vehículos. Parece que la primavera por fin está llegando a Brunete y se empiezan ya a ver las amapolas. Aquí una pequeña huerta. Otra forma para poder llegar al vértice geodésico del Lomo es a través del camino del Lomo, que lleva hasta el vértice. Mira, aquí lo que os decía, esperad un segundo, continúo. ¿Vale? Si lo veis, el aeródromo, ¿vale? Eso para ir con el coche hasta el aeródromo. Lo que decía, el camino del Lomo, ¿vale? Para poder llegar es muy sencillo. Llegáis en Brunete hasta la rotonda del cementerio. Ahí, si queréis, podéis aparcar el coche y bajáis por el camino que va hacia el centro de Ilunion, ¿vale? Donde enseñan los bomberos, donde también hay un circuito de técnica de con los coches. También desde allí podéis llegar a un circuito de motocross que han construido hace poco. La verdad que los fines de semana suele tener bastante afluencia. Nosotros aún no lo conocemos, tenemos ganas de ir a verlo, así que a ver si algún día nos acercamos a conocerlo. Así que nada, ya vamos por la vía de servicio. Como os decía, todavía es asfalto. Y ahora ya dentro de poco llegaremos a la zona de tierra y piedras. Continuamos, chicos y chicas. Todo el camino, os vais a encontrar un montón de, por el lateral de la carretera,
aparte de basura, claro está, estaba bastante antigua, madrigueras de conejos. Os vais a cruzar con más de uno, vamos, se va a cruzar más de uno, más de dos, incluso águilas he llegado a encontrar en el de los campos. Por aquí estaba viendo ahora, a ver si la podéis ver por ahí en medio, por ahí correteando y ahora volando. Me la he perdido, una pequeña perdiz. Así que mira, me he encontrado ya con, esos son el segundo y tercer coche con el, los con los que me encuentro. Veis por aquí lo que os decía, las madrigueras, ¿vale? Ya sabéis, chicos y chicas, que siempre que os encontréis con en el campo con los animales, hay que respetar, al final somos nosotros los que estamos invadiendo su espacio, ¿vale? Nosotros les respetamos a ellos, al igual que queremos que luego ellos nos respeten a nosotros. Allí, como os decía, estaba, veis el centro de Illunion al fondo, no sé si lo podéis ver, apreciar bien aquella torre azul, y lo otro es el centro de Illunion, por allí es por donde va el camino del lomo hasta llegar al vértice geodésico, que estará más o menos por aquí. Vale, pues esa zona de aquí, uy, está el vértice geodésico. Al igual que allí vemos todo verde, en aquella esquinita, todo esto de aquí normalmente, hasta que lo aran, también, cuarto coche con el que me he cruzado hoy, ya, o no me cruzo con ninguno, me cruzo con todos. O sea, aquí ya lo acaban de arar, pero si no, todo esto aquí también está verde. Por ahí en medio, ahí esa zona de que sea más verde, circulaba o circula un arroyo. Normalmente suele estar seco, pero este año, como han caído un poco de lluvias hace poco, puede que contenga un poquito de agua. Lo que decía, todo esto aquí donde suele estar siempre verde. Lo que decía, me acaba de salir un conejo corriendo por aquí. Ahí está el pobrecito. No sé si lo habéis podido ver. Ahí tiene la madriguera. Así que nada, nosotros vamos a continuar. Va a salir corriendo, pobre. Y lo que os comentaba antes, que se veía por allí más verde, pones ese árbol, baja todo lo verde, lo verde, lo verde, es el arroyo de la Lamerilla. Y como veis, hasta hace poco tiene que tener agua. Aquí está el paso, que continuará por aquí, para pasar por debajo de la carretera de M501, carretera de los pantanos. ¿Veis? Hasta hace poco ha tenido que tener agua, ha tenido que bajar agua porque está todavía, está húmedo. Como ya he comentado, el vértice geodésico del lomo se encuentra a 636 metros de altura sobre el nivel del mar, pero en Brunete también hay otro vértice geodésico, y es el vértice geodésico de la Mesa, que se encuentra a una altura de 674 metros sobre el nivel del mar. El problema de este vértice geodésico, que para poder acceder a él tenemos que entrar en la finca de la Pellejera, pero como ya sabéis, tiene algunas entradas por las que se puede acceder sin ningún problema. Una de ellas es la propia M501, carretera de los pantanos, y otra a través de un pequeño camino que sale de la raya del Palancar, una finca ubicada entre Guadillo del Monte y Brunete. Ya estamos llegando a, ya hemos cambiado a carretera y estamos llegando al desvío para poder llegar al aeródromo, que se encuentra en la localidad de Brunete. Se encuentra al otro lado de la carretera. No sé si no se ve, pero por allí se encuentra el aeródromo. Pues ya hemos llegado al desvío, aeroclub. También hay está el mismo desvío para la finca del Pino. Por aquí tenemos una senda, no he indicado cuál es. Y por allí, al otro lado del puente, el aeródromo a la izquierda y la finca Alpino a la derecha. Otro día nos acercaremos hasta el aeródromo. Nos vamos a continuar por aquí, que ya dentro de poco tenemos el desvío para llegar al camino del lomo y hasta el vértice geodésico del mismo nombre. Pues ya hemos llegado al desvío. Como podéis ver, tiene señal de stop, ya que por aquí este camino salen camiones, salen coches, tractores de las fincas y se incorporan a la vía de servicio. Y si seguimos la vía de servicio por allí, ahí vemos un cartel que ya marca para Quijorna, ¿vale? Si seguís el camino de servicio llegaríais a la M522, que os llevaría al pueblo de Quijorna. Por aquí es a Quijorna, que es que si meto el dedo, ahora no. Bueno, por aquí abajo será Quijorna.
Ahora justo que se va a otra clase magistral de historia sobre los vértices geodésicos, empieza el viento. Nada, comentaros que desde 1975 los vértices y puntos geodésicos están protegidos por la ley de señales geodésicas. Me caigo. Por la ley sobre señales geodésicas y geofísicas, y cualquier daño que se realice a ellos estaría penado. Así que nada, ya sabéis, chicos y chicas, se les mira, se les saca una foto, pero en ningún momento, al igual que al resto de monumentos o de objetos que nos encontramos por el camino, hay que dañarlos, ¿vale? Para que todos y todas podamos disfrutarlos. Ya estamos llegando, nos queda muy poquito, ¿vale? O sea, apenas 500 metros. Ahora os lo enseño y os cuento un poco más sobre los vértices geodésicos. También he visto alguna que otra cigüeña por el camino ahora acercándose, que con el viento de verdad no se puede. Ya empieza por aquí a ver un poquito más de verde, que además como hoy el día está un poco gris, contrasta perfectamente. Es una auténtica preciosidad. Y vuelve. Pues ya hemos llegado al vértice geodésico del Lomo. Como os decía anteriormente, situado a 636 metros de altura. Voy a comentaros un poquito más. Suelen tener, vamos, suelen no tienen, 1,20 m, ¿vale? Lo que es el, lo que está pintado de blanco, que además todos están pintados de blanco. 1,20 m de altura y un diámetro de 30 centímetros, ¿vale? Y siempre van a estar ubicados, o casi siempre, dependiendo de si lo pueden, porque muchas veces están en alturas muy grandes o sobre piedras, y no pueden realizarlo sobre cubos como este de hormigón, ¿vale? Como veis, tiene la chapita de Instituto Geográfico y Catastral, vértice geodésico, la destrucción de esa señal es apenada por la ley. Lo que os comentaba, ¿vale? Y allá al fondo se puede ver la iglesia de Brunete, todo Brunete. Y por aquí antes me he encontrado un grupito, ahí está. Imagino que será algún instituto o alguna cosa del pueblo de Quijorna, haciendo una pequeña ruta por aquí, conociendo los alrededores del pueblo. Así que nada, ese es el famoso vértice geodésico del Lomo. Mira, no sé si las podéis ver bien. Están corriendo para allá las dos perdices pequeñas, ¿vale? En el centro justamente de la imagen, una más a la izquierda y otra más a la derecha. No creo que mucho, son muy lejos, pero por ahí van las dos perdices. Pues llegamos a otro cruce de caminos. En este caso, si continuamos por el de la izquierda, continuaremos por el camino del Lomo, que es por el que hemos venido. Aquí ya estamos más cerca del pueblo y nos hemos cruzado con más personas. Nos hemos puesto nuestra mascarilla y hemos continuado para adelante. Y por aquí llegaremos a Ilunion y a la Ilunion del, que está allá al fondo. No sé si lo podéis ver. Eso de ahí es el centro de entrenamiento de los bomberos de la Comunidad de Madrid, imagino que será uno de tantos, y el circuito de velocidad que os decíamos, circuito de velocidad o de entrenamiento. Estamos continuando por aquí. Este camino, según Google, he visto que no tiene nombre, pero nos lleva, atajamos un poquito y nos lleva hasta el camino de Brunete. Imagino que será el camino aquí, va desde Brunete nuevamente a Quijorna, bueno, al revés, de Quijorna a Brunete, el que se llama Camino de Brunete. Así que nada, vamos a continuar por aquí un poquito. Se vuelve a levantar el viento. Aquí ya vuelve a estar todo verde. Vamos a hacer un poquito de viento, por eso el ruido en el micro. Y nada, ya estamos llegando al pueblo. Allá al fondo nos quedarán un kilómetro y medio para llegar al pueblo. Continuamos, chicos y chicas, nos vemos en un momento. Bueno, como podéis oír, seguimos con un poco de viento. Comentaros un par de cosillas, no por echar la bronca a nadie ni nada, pero si vamos al monte o al campo a dar un paseo con una lata de cerveza, te la traes llena. Volverla a tu casa vacía no,
no cuesta nada. O sea, si te la traes llena, que pesará unos 400 gramos, más o menos, con la bebida, la cerveza o la Coca-Cola, vacía pesará unos 10-15 gramos. La puedes guardar en el bolsillo, en la mano, y llevártela, al igual que con los paquetes de tabaco, las mascarillas y todo, ¿vale? Al final el campo no se limpia tan a menudo como la ciudad, que ya es una guarrería también hacerlo en la ciudad, pero en el campo todavía más. Así que nada, ¿qué más deciros? Que si habéis llegado a ese punto, suscribiros al canal, ¿vale? Suscribiros al canal, darle like al vídeo y dejaros un pequeño comentario con qué os ha parecido la ruta. Son unos 7 kilómetros más o menos desde el pueblo, dependiendo de desde donde empecéis. Pero nada, eso es muy cortita, en una hora, horita y cuarto más o menos, dependiendo del ritmo que lleves, la puedes hacer. En primavera es muy bonita, ya que está todo verde, y aunque aquí ahora mismo esté arado, ¿vale? Pero nada, que muy bonito, y así conocéis un poquito más de la Comunidad de Madrid y del pueblo de Brunete. Antes, en la carretera de los Pantanos, hemos salido del arroyo de la Alamedilla. Pues mirad, por el camino de Bruneta, que ya estamos llegando, ¿vale? Esto todavía no lo es. Se encuentra ese pequeño puentecito que han hecho. Está nuevo porque con la nevada, con Filomena, pues parece que se derrubió un poquito y ya tiene que volver a hacer. Bueno, aquí se ve que tiene un poquito más de agua que en la otra parte, y va circulando por allí, como podéis ver, toda la zona verde. Va el río. Aquí me encuentro con ese pequeño campito que tiene unos colores preciosos, rojos, amarillos, verdes. Y nada, ya estamos llegando al pueblo. Ya se puede ver los chalés. Ya estamos llegando al pueblo. Pues ya hemos llegado al camino de Brunete. Hemos cogido ahí, venimos de la izquierda. Fijaros, por allí viene un coche de alguna finca. Y por donde viene de la zona de Ilunion y del circuito que os decía. Y aquí, el pueblo de arriba. Así que nada, continuamos, que ya estamos llegando. Como podéis ver, ya hemos llegado a la carretera de los Pantanos. Bueno, hemos llegado. Se ve, y ese camino que hay antes, donde es justo donde está esa gran tubería, es la vía de servicio, ¿vale? Entonces, por aquí, nosotros acabamos de subir por este camino. Pero si vais por aquí, llegáis también a la vía de servicio, vais bordeando la valla y lleguéis a la misma vía de servicio. Entonces, podéis tomar este punto de aquí como inicio, o bien, si subís allá arriba, que hay un mirador, en el que, por cierto, se ven unas puestas de sol preciosas para detrás de la sierra. Desde aquí el mirador podéis empezar, y al final empezáis en el mismo sitio. O sea, empezáis ahí, bajáis, tenéis camino de la derecha o camino de la izquierda, y al final hacéis la ruta circular. O bien podéis también, perdonad este giro rápido, allí por donde acaba de pasar el autobús, que están aquellas casas, hay una calle que baja por ahí detrás y va a dar justo donde está esta, a ver un segundo, donde está esta señal de aquí, ¿vale? Ahí va a dar justamente ahí, y continuéis por la vía de servicio y luego podéis volver por aquí. Como os decía, estoy ahora mismo en el mirador. Vale, ahora he puesto el gran angular para que coja más terreno, pero pues ya al fondo unas vistas de sol. Ahora os dejo un par de fotos a continuación, ¿vale? Para que las veáis, que hemos sacado no desde este punto y desde algunos otros, porque Brunete, una de las cosas que tiene son las vistas de sol, o sea, las puestas de sol, perdonad. Pues nada, viajeros y viajeras, ya empoblado, con la mascarilla bien puesta, llegando al final de nuestra ruta, donde hemos empezado. Y nada, si habéis llegado a este punto, recordad por favor suscribiros, darle like al vídeo, dejarnos un comentario que os ha parecido, si conocéis el camino, no lo conocéis, si lo habéis realizado o no. Y como siempre digo, para apoyarnos al canal, al blog y a todas nuestras redes sociales, que las tenéis abajo también,
tenemos abajo puesto todos los enlaces para seguros de viaje, tours por toda España, para reservar aviones, o sea, bueno, comprar billetes de avión, reservar hoteles, para todo, ¿vale? Así que nada, chicos y chicas, muchísimas gracias por vuestro tiempo, ya sabéis, a disfrutar de cada momento. Adiós.